No está muy así complicada, ¿no? No, 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 no. Lo que ¿Qué estamos no? viendo. Pretty good. Good. Hello. Hello. Hi, How teacher. are How you? Are you? Pretty good. What about Bye. You? What about you, guys? Are you okay? Yeah. Pretty good, yes. And I'm very well, teacher. That's great. That's great. We have Heidi, Charlie, Isaac, Andres, Redita. That's good. Qué bueno que están bien. Yo también. ¿Te cambiaste color de cabello, Carito? Yes. Carito, every single week, she changes her hair color. ¿Ya, yes. lo, ya, ya se fijaron? Wow. Okay. This is my daughter. Daughter. Okay, you see. Practicing for me. Practicing. She has, I think she has like a violet color right now. Last week was like almost like my one, a blondie. And I think next week will be red color. It's violet. Violet, right? Violet. Yeah. Yeah, maybe next week, guys, will be red. So prepare, okay? Prepare. Prepárense que ya lo tuvo amarillo, hoy lo tiene violeta y la otra semana creo que va a tenerlo rojo. No. O black. No. Finish. Finish. Uh-huh. Muy bien, chicos. ¿Qué tal les ha ido este día? How's your day going? How is your day going? Miren que estamos poniendo en práctica lo que hemos visto. ¿Sí? Muy bien. Uh-huh. Very good. Very good, excellent. Eso me alegra. Me alegra mucho que estén muy bien. Dentro de lo que cabe, ¿ve, chicos? Yes, teacher. Muy bien. Vamos a tenemos a Heidi aquí, ¿verdad? Tenemos varios hoy. Heidi, ¿cómo estuvo tu día? Fine, teacher. Fine. ¿Qué hiciste? What yes. did you do, aparte de trabajar? Only teacher. Only, solamente, teacher, ¿qué más quiere, verdad? Yes, teacher. ¿Qué más quiere, teacher? Ok, sí, yo sé que solamente trabajar, olvídate, esto es terrible, I know that. Yes, teacher. Alrighty, but you're here in class and that's amazing. Yes, teacher. And that's amazing that you can be here. Ok, very good. ¿Qué más tenemos por aquí? Faltan algunos chiquillos, ¿verdad? Ahorita. Yes, teacher, faltan bastantes. Faltan bastante. Vamos a esperar a estos chicos, pues, porque si no, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a ver, ok. There you go, I'm checking something. Mm-hmm. Tenemos ahorita a Evelyn, a Isaac, a Heidi, a Andrés, a Charlie, a Sarita, a Blanquita está aquí con nosotros. Muy bien. Tenemos 8, nos faltan 5. Vamos a ver, nos falta Alfredo, right? Nos falta Juan José. ¿Verdad? Etcétera. Muy bien. Bueno, chicos, acuérdense que ayer estuvimos hablando acerca de las partes del cuerpo, ¿verdad? Hicimos un recap, ¿verdad? Espero que hayan estudiado. Alfredito, que es mi right hand, vieron que les mandó algo, ¿verdad? Pero la teacher también les mandó otras dos cosas para que tuvieran más vocabulario. Muy bien. Vamos a ver. Sí, va. Acuérdense, ustedes han oído la... el refrán que dice Simón dice, ¿ya? ¿Lo han oído? ¿Sí? Yes. Ok. Entonces, en inglés es Simon Says. Ok, entonces es un juego que vamos a hacer para recap o review las partes del cuerpo que vimos ayer. Miren que estos pelitos rebeldes que yo tengo, qué barbaridad. Ok, entonces, y en francés se dice Jacques-a-dit, ¿sí? Jacques-a-dit. Entonces, pero estamos hablando en inglés, entonces Simon says. Si yo digo, Simón dice, tócate la nariz. Y se la van a tocar, ¿sí? Pero escuchen bien, porque si yo no digo, Simon says, y ustedes oyen, tócate la frente, pero, y yo no les he dicho Simon says, entonces ahí pierden. Porque tienen que escuchar hasta que diga Simon says, por ejemplo, Simon says touch your hand. Tocan la mano. Pero si yo te digo, yo te digo touch your nose y te la tocas, pierdes. ¿Sí? Porque tienes que haber oído que diga Simón dice. Pero ves una cosa, te voy a hacer otro truco también. Si yo te digo touch your nose y yo me estoy tocando las cheeks,
ahí pierdes también, porque esto no se llama nose, esto se llama cheek, ¿verdad? Así que Florcita María de mi corazón, Charlie, Brenda, Blanqui, Jackie, Alfredo, Sarita, Andrés y Heidi, necesito verlos. Por favor, necesito ver los guapos y los lindos que son. Y Dalia también, por favor. Necesito ver your beautiful faces. Solo por este juego, nada más. Después, si ustedes se quieren volver a poner este sin cámara, está bien, ¿ok? Pero solamente para este juego. Ajá, tenemos a Sarita. ¡Ay, Alfredito! ¡Qué joven te ves! Está Jackie, está Brendita, muy bien. Pulmita, te quiero ver. Charlie también. Isaac también. Solo para este juego, ¿eh? Después te puedes poner, no te preocupes en quitar la cámara. That's okay. Florcita, ¿qué más falta? Mire qué linda Heidi. Like, sí, it's like this. ¿Me gusta el color de tu wall, de tu pared? That's good. Es como aqua. Really good. André, vaya, al fin, Andrés, te conozco, moco. That's good. Yay. Ok. Me falta Evelyn. ¡Hey, Miguelito! Me recuerdas mucho a un gran amigo mío. Muy bien. Adelita. No, Blanquita. Blanquita, Evelyn. Charlie, ¿qué te pasó? Zulmita y Samuel. No los veo. I want to see your beautiful faces. Solo para este juego. De ahí por lo demás se pueden volver a poner sin cámara. No se preocupen. Al menos que tengan problemas técnicos. Ajá. Charlie. Yo la activo, teacher. Va, dele pues a mí. Ups. A mosquito. Vamos a hacer un juego super nice. ¿Se acuerdan? Simon Says, ¿ok? Simón dice. Simon Says. Si ustedes no oyen Simon Says y se ponen el dedo donde no es, ya perdieron. ¿Sí? Ok. Y si ustedes ven que yo digo un nombre, pero me estoy tocando otra parte del cuerpo. ¡Ey! ¿Sabes qué, Isaac? Así te imaginaba, mijo. Así. ¡Yeah! Así, like the way you are. Sí, okay. No sé por qué. Yo dije, esa, ya ves, es que los años de experiencia de teacher, you see. Qué bueno verte. Very good. Al fin te conozco. Yo no sé por qué no activé en la cámara. Nice to meet you. Pues sí, nice to meet you too. Que no le gusta que a veces tal vez porque no están así guapetones y tal. No importa, hombre. That's good. Evelyn, very good. Very good. Miguelito, Zulmita, Blanqui, Charlie. Me faltan ustedes tres. Ah, Zulmita. Hola, Zulmita. Hi. Ah, ¿te pareces a una amiga, amiga? Blanquita, very good. Miguelito. ¡Hey, Charlie! Yo no sé por qué Charlie también me lo imaginaba así con una big smile. Ok. Ok. Miguelito y Flor, apúrele. Apúrele. Hurry up. Así digo yo. Hurry up. Apúrele. Hurry up. Píquele en buen salvadoreño. Hurry up. Al menos que tenga problemas técnicos. Miguelito no tiene problemas técnicos, pero Flor creo que sí. Miguelito, ¿qué te hiciste? Where you go? Ah, ¿se acuerdan que Miguelito tiene problemas con el micrófono, verdad? A veces. Eso pasa. Ok, le vamos a dar chance a Miguelito. Pues bueno, vamos a empezar. ¿Cómo se llama el juego? Simon Says. Simon Says. Simón dice. Ok. Ok. Acuérdense de las body parts. Mi right hand, Mr. Alfredo Albarca, he sent a picture yesterday, right? Y mandó algo en el WhatsApp. Entonces, tienen que haber estudiado el de Alfredito y el que le mandé yo. Muy bien, chicos. Look at me. Si yo no digo Simon Says y mueven la mano, pierden. Y si ustedes se tocan otra parte, que yo, porque yo voy a estar tocándome otras partes de mi cuerpo, de mi cara, pero ustedes tienen que tocarse la parte que me escuchen decir, no la que me vean tocarme, ¿ok? Esa, okay. Ajá, eso es bien importante. Ok, guys. Okay, Simon says, touch your forehead. Touch your forehead.
¡Ah, no veas, Charlie! Charlie, a ver, ¿a dónde se la ponen? ¡Come on, Charlie! All right. Okay. Simon says, touch your back. Touch your back. ¡Ajá! ¡No, perdiste, Zulmita! Y Zulmita, like, where is my back? Okay, I will give you a chance, okay, Zulmita? Te doy un chance, okay? Pero la segunda... Ni modo. Okay, very good. Okay. Touch your nose. Perdieron. Porque I didn't say Simon says. ¿Se recuerda que le dije? Ah, ¿verdad? Qué bárbaro. No, qué increíble. Vaya, le vamos a dar una oportunidad a todos, pues. Just because you are. Vaya, démosle, pues. Otra vez. Pero si hoy si la pierden, se van, ¿eh? Sorry. Vaya, vamos a practicar. Ya ven qué buena onda la teacher. Malvada la teacher, ¿verdad? Muy bien. Ok. Simon says, touch your chin. Touch your chin. Chin. Perdiste, Heidi. Perdiste, Andrés. Perdiste, Isaac. Perdiste, wow. Charlie. Chin. Chin. No cheeks. Cheeks. Chin. Qué mala onda este teacher. Ay, ya ve. Ya. Chin, chicks. Se parece, ¿verdad? Sí, similar. Ay, no, pero acuérdate que chicks. The same. En chin. Mira, chin, chicks. ¿Ves la diferencia? Ajá. Vaya, démosle otra vez, pues. Ah, no, soy buena onda. Vaya, tres más. A ver. Sí, Heidi. Okay, Simon says, touch your tongue. Touch your tongue. Tango. Ajá. Perdiste, Zulmita. Perdiste, Evelyn. Perdiste, Miguelito. Ajá. Tango. Ajá. Estos son, ¿cómo se llama esto? Lips. Lips, exactly. Okay. Simon says, touch your shoulder. 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 Ah. Acuérdese de head and shoulders, hombre, qué bárbaro. El pelo. No, Charlie. No. ¿Qué son shoulders, guys? Hombros, Charlie. Charlie, perdiste. Vaya, muy bien. Hey, guys, Simon says, touch your elbow. Touch your elbow. Elbow. Perdiste, Zulmita. I don't remember elbow. También, Carito. Elbow. Oh, yes. ¿Saben que en inglés cuando alguien es codo se dice stingy? Cuando alguien es codo. Por eso ya es stingy. Simon says, touch your nails. Nails. Touch your nails. 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 Acuérdense cuando van a comprar algo para ponerse bonita la parte de las manos. Nails. Yeah. Nails. Exactly, Dalia. Very good. Uñitas. Nails. Ay, se me Simon says, touch your wrist. 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 Eso, Dali. Okay, and the last one. Yes, exactly. Touch your neck. Perdieron todo mundo. Porque yo no dije Simon says, solo dije touch your neck. Muy bien, es para darles un poco de ánimo, chiquillos. Very good. ¿Qué tal? ¿Le gustó? Yes. Yeah, right. Si hubiéramos estado así físicamente, hubiéramos tocado las patitas, right, los pies, las pantorrillas, etc. Pero no. ¿Cómo se dice pantorrilla? How do you say pantorrilla in English? Knee. Mm-mm. No. Ankle. Calf. ¿Y tobillo? Ankle. ¿Tobillo? Ankle.
Ya me estaban asustando ustedes. Ankle. Very good. Uncle, tío. Ankle. Ankle. Ajá. Ankle. Very good. Ay, ya casi me da un colapso. Muy bien. Florcita, al fin te veo. Bien. Aunque sea un ratito. Very good. Muy bien, chicos. Ven, hemos practicado las partes del cuerpo. ¿Por qué es importante? Bueno, porque hoy vamos a ver cómo usted se puede expresar cuando se siente mal de salud. ¿Sí? Cuando se siente mal de salud, se puede expresar de dos maneras diferentes. Puede ser el verbo have más un nombre, o la palabra feel más un adjetivo. Pero hay preguntas que usted precisamente le puede cuestionar a alguien para saber cómo se siente, ¿verdad? Que uno puede identificar cuando alguien no anda bien de salud, ¿verdad? Sobre todo si lo conoce, si es tu familia, tu amigo. Entonces tú puedes decir algo parecido. Déjame preguntar, tengo que cambiar esto, es que se me olvida cambiar el teclado español. Ok. Bueno, puedes hacer una pregunta como esta. What's the matter? ¿Qué pasa? What's the matter? ¿Qué sucede? ¿Ya? Yeah. What's the matter to you? O sea, ¿qué te pasa? ¿Sí? Como cuando uno se dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Sí? What's the matter? Ok, hay otra pregunta que también tú lo puedes decir. Me check. Este, tengo que ponerse la mayúscula. Porque si no, aquí mi right hand, Alfredo, me va a decir, ¿y la mayúscula, teacher? Te lo has enseñado, teacher. Sí, está bueno, student, me llega. Ok, what's wrong? What's wrong? ¿Qué hay de malo? What's the matter? ¿Qué te pasa? What's wrong? ¿Qué hay de malo? Uh-huh. ¿Me entiendes? Es casi similar, ¿verdad? Pero es diferente manera de preguntarlo. Eso más que todo, uno le pone what's the matter o what's wrong cuando uno quiere preguntar ¿qué tiene la persona? ¿Sí? ¿Qué tiene? Por ejemplo, si yo le digo, what's the matter? Usted me puede decir, tengo dolor de cabeza, tengo dolor de estómago, o tengo, ¿cómo le podría decir? Dolor de espalda. ¿Cómo usted respondería, tengo dolor de espalda? I have a headache. Teacher, tengo una pregunta. Dígame, don Charlie. Fíjese de que cuando dice, yo oigo que hay veces pregunta, what's happening? What's happening? No sé si viene al caso. No, porque sí es una pregunta, Charlie, qué bueno que lo haces, pero más que todo es cuando algo ya está sucediendo y vos entraste y ves como un relajo y vos decís, ¿y aquí qué onda? ¿Qué pasa? ¿Sí? Pero no, ¿cómo se llama? Referente al estado de salud de alguien. ¿Me entiendes? Sí, es una pregunta como what happened, qué pasó, qué sucedió, pero qué sucedió, algo como circunstancial. ¿Sí? Pero no que usted esté preguntando algo de la salud de alguien. Esa es otra manera de preguntar. Por eso es que yo le estoy diciendo ahorita, what's the matter, what's wrong? Porque ahí usted está haciendo preguntas directamente que usted a la persona no la ve físicamente bien. Y usted quiere saber qué ondas. ¿Perdona? Our thing with you. Sí, pero esa... ¿Cómo van las cosas contigo? Pero eso más que todo cuando ves que la persona tiene un cambio de característica. Por ejemplo, una persona muy, muy feliz y todo y la ves toda seria. Podría ser. Ya después, si es algo físico, te va a decir. Pero si es algo que le pasó en la casa o alguna preocupación que tiene, también te lo va a decir. ¿Me entiendes? O sea que eso es más que todo para ver qué le pasa a esa persona, pero no necesariamente tiene que ser un problema de salud que le pase. Puede ser otra cosa. Como estado de ánimo. Exacto. Muy bien, Carito. Como estado de ánimo. Algo así. Pero está muy válida tu pregunta, Isaac. Muy bien. A headache. Entonces, queríamos ver que si tenía un problema, ¿verdad? ¿Cómo se dice dolor de cabeza? ¿Headache? Headache.
I have a headache. ¿Cómo se escribe? I have a headache. ¿Sí? Tengo dolor de cabeza. I have a headache. Si usted le pregunta, what's the matter? What's wrong? I have a headache. Tengo dolor de cabeza. Puede tener otra cosa. I have a backache. ¿Saben qué es backache? Espalda. Espalda. ¿Espalda? Exactly. Quiere la decir parte que, baja, teacher. No, backache es espalda. dolor de espalda. Ok. I have a backache. I have a backache. Quiere decir, tengo dolor de espalda. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Oye, si por ejemplo usted dice, tengo la gripe, ¿sí? Usted dice, I have the flu. The flu es gripe. Gripe o más que todo, sí, gripe, porque resfriado es cold. Y fiebre es fever. 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 Pero flu es gripe. The flu. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si usted pregunta, what's the matter? What's wrong? Usted, ¿qué es de malo? ¿Qué te pasa físicamente hablando? Usted quiere saber qué le pasa a esa persona. Y usted puede decir, I have a headache. I have a backache. I have a flu. ¿Sí? Tengo la gripe. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se dice? ¿Qué dijimos que era headache? ¿Dolor de? Cabeza. Ajá. ¿Qué es backache? Gracias. Está bien, Isa, que hayas quitado la cámara. No te preocupes. That's okay for me. Es que no le gusta salir en pantalla. Yo no entiendo por qué, hombre. No. ¿Por qué, Isaac? I don't know. I don't like them. Está bueno, pero no hay problema. Por mí no hay ningún problema. Es muy peor. Mira, Charlie, lo que te dijo. Qué malvado. Charlie, don't be so mean. Igual ayuda. Igual ayuda. Ay, tan lindo. Ay, Charlie, you're mean. No, para nada. Hay personas que no les gusta, hay personas que sí, that's okay. Mire que yo como teacher, yo no me puedo poner así sin pantalla, ¿verdad? Yo tengo que ponerme aquí a vivo y a todo color. Ok, ay, hola Christy, ¿cómo estás? Very good, ok guys. Bueno, entonces si usted, por ejemplo, le pregunta, what's the matter? Quiere decir que qué le pasa a usted, ¿verdad? Físicamente. Vaya. ¿Cómo se dice dolor de cabeza? Headache. ¿Cómo se dice dolor de espalda? Backache. ¿Cómo se dice dolor de estómago? Stomachache. Very good. ¿Cómo se dice dolor de oído? Earache. Very good. Earache. Okay. Exactly. ¿Cómo se dice sinusitis? Sinusitis. Pero si usted quiere decir cortito, también puede decir sinus. ¿Sí? Que usted ve que los ojos hinchados, que tiene la nariz hinchada y que casi no puede hablar, ¿verdad? Ajá. ¿Sí? Y usted dice, I have sinus problems. ¿Sí? Have sinus. Sí, y eso es un problema, la verdad. Uh-huh. Dígame. For example. A ella le duele la muela o el diente. Ah, I have a toothache. No, a ella. Ah, eso es decir, she. Si yo digo I have, es porque yo, ¿verdad? Pero ¿cuál sería el verbo para tercera persona? ¿Cuál es la tercera persona de have? She has. Very good. Entonces sería she has, ¿verdad? She has a toothache, ¿verdad? ¿Sí? Dolor de muelas o dolor de dientes. ¿Sí? A toothache. She has, Alfredito. Y le duele uno, Juan. Toothache. Dolor de muela. Ajá. Very good. Exactly. Muy bien. Ahora bien, chicos. También, ¿verdad que a veces cuando tenemos tos? El coralillo, teacher. Ajá. Yeah, I know. ¿Qué significa eso, Alfredito? El coronavirus. Ah, oh my goodness. Yo te oí un nombre de una serpiente, la coral, no sé qué. Ahí leí. What? Oh, okay.
yo aquí. Es que ustedes me tienen que enseñar el lenguaje autóctono salvadoreño, porque hay cosas que no funcionan conmigo. That's good. No, no, pero está bien porque voy aprendiendo. That's good. Ustedes me enseñan español, les enseño inglés. ¿Cómo le va? It's good, right? Very good. Ok, cuando yo tengo un problema, ¿verdad que a veces no se puede tragar? Y tienes como la garganta súper irritada, carrasposa, right? Carrasposa, ¿sí? Entonces, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo se dice dolor de garganta? ¿Cómo se dice? ¿Alguien tiene una idea? ¿Tienes una idea, Isaac? I have a throat. Ajá, casi, casi, casi. Tonguet. No. No, pero casi. Ajá, ¿no te acuerdas? Sore throat. ¿Quién dijo eso? I, teacher. Me. No, me, teacher. Me, teacher. Me, teacher, ok. Muy bien. Ajá, sore throat, exactly. Sore throat problem. ¿Cómo se escribe? Ajá. ¿Nadie? Le voy a escribir. Vaya. I have a sore throat. Vamos a ver aquí qué barbaridad esta gente. Ok. Sore throat problems. I have a sore throat. Miren. I have a sore throat. Tengo dolor de garganta. Sore throat. ¿Sí? Estamos aprendiendo. Sore throat. Estamos aprendiendo varios dolores, ¿verdad? Sore throat. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro dolor podría ser? El de estómago, teacher. Stomach itch. Ese ya, así. Ese no se lo he puesto, ¿verdad? ¿Qué era? I have a sore throat. Evelyn, eso era dolor de garganta. Dolor de oído. Ah, y el dolor de oído era itch. ¿Hay alguna, regla en...? ¿Hay alguna regla o todos son diferentes porque se repite el patrón de itch al final? Sí, sobre todo cuando son, por ejemplo, ¿qué? De una parte específica del cuerpo. Pero no, no hay una regla, Isaac. Si son síntomas, se le agregaría el itch o cómo. Sí, si son síntomas, sí. Pero si es algo específico. Por ejemplo, sore throat, no, es un nombre propio. Así como flu, que flu es un nombre propio. Dice náusea. Náusea, náusea. Para una mujer embarazada. Náusea. Ah, pero esa ya es otra cosa. Ya te voy a decir. Ajá, exacto. No, sé, yo no sé, he oído nada más. Ay, Charlie. Este Charlie. Muy bien. ¿Qué otro dolor podría haber, chicos? ¿Qué otra enfermedad? El dolor de vientre. I have a... de las mujeres, dolor de... ¿Sería un dolor? Ya, o sería dolor de vientre. Ajá. ¿Cómo se dirá dolor de vientre? ¿Tienen una idea? Vean lo que acabamos de poner ahí. Y pregunto a ver si se les viene a la idea. ¿Cuál podría ser? Belich sería. Ajá. Belich. ¿Beli qué? Belice. No, belly dance, no. No, belice. Ah, pues, ajá. Oh, ¿qué tiene? Buronche. No sé. Ajá. I have a belly. De hecho, sí. Sí, Isaac. Puede ser así o puede ser belly pain. Puede ser. Puede ser belly pain o puede ser belly ache. Vamos a escribírtelo aquí. Vamos a ver. Uy, ¿quién tiene sueño? Belly pain. Ajá. Belly pain. Ajá. O belly pain. Cualquiera de los dos funciona. ¿Sí? Tienes dolor de vientre. Belly pain. Pain. Y por ejemplo, cuando alguien hace ejercicio, podría lastimarse un músculo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, sería como músculo. Ajá, sí, pero podría ser tengo dolor muscular. Miren que ahorita estamos respondiendo a la pregunta what's the matter, what's wrong, ¿ok? Todavía no me ha pasado otra cosa. Si ustedes se fijan, es el verbo have or has, ¿verdad? Estamos hablando de tercera persona, más un nombre.
que en este caso tenemos headache, tenemos backup, tenemos flu, tenemos toothache, stomach, bellyache, belly pain, etc. ¿Sí? Pero, ¿cómo se dice dolor muscular? ¿Alguien tiene una idea? Muscle set. No, I have a sore muscle. Sore muscle, dolor muscular, sore muscle. ¿Qué? Dime. ¿Y me da una mordida? ¿Qué significa? No sería muscle pain. Fíjate que podría ser, pero no suena bien. De hecho, no lo decimos así, lo decimos sore muscle, dolor muscular. Incluso hasta hablando en cosas de gimnasia y todo eso, sore muscle. ¿Qué significa el sore o qué le agrega el sore? Ese como es dolor. Pero si tú te... pain también es dolor, pero a veces depende de dónde está el dolor, si el dolor es superficial o el dolor es profundo. ¿Cuándo hay que usar uno y otro? Dependiendo en dónde te va. Por ejemplo, si tú dices la garganta, no te duele aquí, ¿verdad? Te duele adentro. ¿Verdad? Uh-huh. Es como el in-on. Parecido, Isaac, pero en cosas musculares. El pain es para interior. Uh-huh. ¿Seguro? Creo que no, porque sore throat, el interior de tu garganta es aquí, no es aquí. Si fuera aquí, si tú dijeras, I have a pain on my neck, ahí sí, mira, porque te duele el cuello, ¿sí? Pero no tendría sore in my neck. Ahora bien, podría ser sore, Isaac, si tú tuvieras un tendón trabado. Ahí sí sería un sore muscle en los tendones, ¿sí? En los ligamentos. Thank you, teacher. You're welcome. Ya ves, es que mira que está trabajando con un montón de médicos, que no creas, hasta aquí tengo. Sí, no, aprendes mucho, sabes mucha terminología, es increíble. Porque aunque tú hables inglés y sea tu idioma nativo y todo, hay muchas cosas que son muy técnicas, ¿verdad? Como en El Salvador, por ejemplo, yo puedo saber de mi carrera, pero cosas técnicas de medicina, de ley, híjole, de ingeniería, pues no, ¿verdad? Aunque sea tu lengua materna. Pues es igual en inglés. Aunque sea tu lengua materna. ¿Siempre aprendes o no? Yes. ¿Siempre aprendes? Yeah. Yes. Entonces, prácticamente yo aprendo muchísimo con ello. Bastante. Ay. Sobre todo porque mi área es el área de mental health, de enfermedades mentales. ¿Te imaginas? Hijo. Todavía peor la cosa. Sí. Mira, ¿cuándo? ¿Perdona? What do you do? Yo trabajo con billing department, con el departamento de contabilidad, de collections, de colecturía. Tengo que ver con las aseguradoras, con los hospitales, con los tratamientos de enfermedades mentales y abuso de sustancias. Entonces, ya te imaginas todo lo que tengo que ver, ¿verdad? Sí. Oh, sí, hasta sueño a veces con las cosas. Y créemelo, es complicated, sí. No, sí, spring. Mira que una vez casi estuve a punto de estar como traducción, ¿verdad? Porque ya también puedo traducir e interpretar. Y eso es, no te creas, puedes saber un idioma, pero no es lo mismo. No es lo mismo interpretar que traducir. It's not the same. No es lo mismo. No es lo mismo. Se requiere una habilidad diferente. Y me iba a tocar a estar con cosas de migración, con cosas de medicina, con cosas administrativas y con cosas legales. ¿Qué te parece? Ay, pero menos mal que no, porque de medicina era un retajil. ¡Uf! Horrible. Y hay tres tipos de interpretación, pero eso lo vamos a ver después, ¿ok? No se preocupe, no nos vamos a meter en ese rollo todavía porque estamos hablando de las cosas médicas, ¿ok? Yes. Este Isaac, ¿verdad? Tan preguntón que no, mentira. No, Isaac, I'm just teasing you. Muy bien. Vaya, chicos, entonces ya hemos aprendido varios dolores, ¿verdad? ¿Cómo se dice dolor de cabeza?
I have a headache. ¿Dolor de muelas o dolor de dientes? Sí, I have a toothache. Yeah. ¿Cómo se dice dolor de espalda? I have a backache. ¿Cómo se dice dolor de estómago? I have stomach. ¿Y dolor de vientre? I have belly pain. Muy bien. ¿Y si yo tengo dolor de garganta? I have a sore throat problem. Very good. ¿Y si de casualidad estuve jugando básquetbol, verdad? O hice mucho gimnasia, levanté mucho peso y se me desgarró un músculo. I have a sore muscle. Very good. Exactly. Mm-hmm. Ok, muy bien. Ahora bien, ahorita hemos aprendido, miren, I have, o sea, hemos visto el have plus noun, ¿sí? Ahorita hemos visto ese. Pero saben ustedes que también podemos, pues hay otras preguntas que podemos hacer y que también vamos a usar en vez de have plus noun, usamos en la palabra feel más un adjetivo. ¿Sabían ustedes eso? Feel es sentir. Ajá, feel es sentir. Feel es sentir. Sí, feel es sentir. Por ejemplo, me siento cansada, hoy como, o como dice Alfredo, me siento con náuseas, right? Me siento así, me siento allá, pero no siento de sentarse, sino se siento de sentir. Teacher, dime. Y para hacer la pregunta, por ejemplo, ¿te duele el estómago? Ah, ¿se te acuerda? Yo, what's wrong? Or what's the matter? ¿Sí? Son las que acabamos de hacer nosotros. What's wrong or what's the matter? Cuando estás preguntando acerca de un estado de salud de la persona, ¿sí? Puede ser alguien de tu familia, puede ser un amigo, puede ser un compañero de trabajo, o incluso también puede ser una persona extraña, ¿verdad? Por ejemplo, vas en la calle y ves que alguien se siente mal. What's the matter? Dime. No pregunta específicamente qué es. No. No. Ya si tú quieres... ¿te duele el estómago? ¿Te duele el estómago? Do you have a stomachache? Do you have a stomachache? Si tú quieres preguntar si a alguien le duele directo, el estómago, dice. Directo. Y si responde ella sería... Yes, I do, or no, I don't. Ah, ok, ok. ¿Sí? Sí, o si no, ¿verdad? Sí, lo tengo o si no, dependiendo. Pero tú puedes hacerle si esa no pregunta sería... a alguien. Dime, ¿quién? ¿Charlie? Ok. I feel dizzy. Es que no, espérate, Charlie. Ahí estamos en otra vaina. Es lo que yo ahorita voy a explicar. Por eso es que no me había detenido en eso. Pero está bueno que lo hayas mencionado, Charlie. De hecho, lo que acaba de decir Charlie es parte de lo otro que les quiero enseñar ahorita relacionado con, pues sí, con su problema de salud, ¿verdad? Cristina Alvarado, ¿qué te pasó? Gran suspiro el que hizo la muchacha. ¿Cómo vamos, Cristina? ¿Tienes alguna pregunta? Bueno, hasta el momento, no. No, verdad. Si esto está bien fácil. Easy peasy quizzy. Y no te preocupes, que ya vamos a hacer práctica. Así que no. Aquí en mi clase nadie se aburre. Y el que se aburre le va mal, porque es el que participa más. No, mentira. Qué mala es esta teacher. No, no. Yo soy buena onda, chicos, no se preocupen. Lo que pasa es que me gusta molestar, pero para estar ustedes, estar como más atentos. Muy bien, hasta ahorita, vean la fórmula para la respuesta que tenemos, ¿verdad? Primero va el sujeto, luego está el verbo have, y después va el noun, que sería a sore throat, a stomachache, a headache, a backache, ¿sí? Eso es precisamente para responder a la pregunta, what's the matter o what's wrong. Ahora bien, dijimos que también había otra manera de decir o hablar de tu problema de salud, pero que tendría que ver con adjetivo, ¿verdad? No, con adjetivos.
Entonces, si yo le pregunto, ¿puedo decir este, mira, que usualmente lo ocupamos para ver, cómo le ha ido en el día a alguien, pero puede decir uno, how are you? Puedes decir, how are you? ¿Cómo estás? How are you? Puedes decir esa pregunta. What are you doing today? Ah, podría ser, ¿cómo te ha ido este día? También, ah, otra palabra muy importante. Otra pregunta. How do you feel? How do you feel? ¿Cómo te sientes? How do you feel? How are you? Sí, depende. Okay, o how's it going? O how's the day going? Sí, muy bien. Pero más que todo es relacionado a cómo te ha ido en el día. Pero si tú dices how do you feel and how are you, también les puedes preguntar para saber cómo le ha ido a la persona en el día. Entonces, hoy sí, creo que Mr. Quiero ver quién era. Sí, Alfredo era. Alfredo dijo, nauseas, etc. Entonces, cuando alguien le pregunta así, vamos a utilizar el feel más el adjetivo. I feel, en este caso podría decir, I feel sick, me siento enfermo o enferma. I feel sick, ¿sí? Podrías decir otra cosa que te pase. Por ejemplo, si ya te sentías mal y hoy te sentías bien, sería, I feel better, ¿sí? Me siento mejor, ¿sí? O también puedes decir, no me siento bien, ¿sí? Porque no estás enfermo, no estás bien, pero tampoco estás como regular, ¿vea? Entonces tú dices, no me siento bien. Y en este caso, teacher, se puede también contestar como, me siento feliz. I feel happy, ¿sí? Sí, ah, ok. Si tú quieres, pero sería feel better porque I feel happy si estuviéramos hablando de cosas, otras cosas. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de problemas de salud o cómo expresarte tú de problemas de salud, sería I feel better. I feel better. Sí. Entonces, si tú dices, yo no me siento bien, I don't feel well. I don't feel well. O si tú puedes decir, cabal, Isaac, tú puedes decir, I feel bad, ¿sí? Me siento mal. I feel bad. Y me siento estresado. I feel stressful. I feel bad. I feel stressful. ¿Sí? Stressful, me siento estresado, ¿sí? I feel overwhelmed. También, overwhelmed es cuando, por ejemplo, tienes muchas cosas encima y sientes que ya no puedes más, que tienes así un gran peso, una gran carga, ¿sí? Eso es overwhelm. Cuando ya es demasiado. Mareado. Mareado es, ah, muy bien, ¿se acuerdan de los Looney Tunes? ¿Sí? ¿Se recuerdan de los Looney Tunes? Sí. Sí. ¿Se recuerdan quién es el que daba vuelta? ¿Cómo se llamaba en español el que daba vuelta? Taz. Taz. Pero demonio. El demonio de Tasmania. Era Taz en español. Pero en inglés es Dizzy el nombre. Ah, y en realidad, Dizzy, ya lo voy a escribir, I feel dizzy, es que me siento mareado. Que si no me pongo una almohada ya doy el plomazo. No, that's dizzy. I feel dizzy. ¿Sí? Me siento mareado. Y me siento con náuseas. I feel, uy, vamos a poner eso. I feel with náuseas. ¿Sí? Náuseas es lo, se escribe igual, Alfredito. Náuseas. Igual. Teacher, y si le quiere incorporar el por qué, sería because. Why? Why? Why you feel that way? Because, y ahí vas, ¿verdad? Ajá. Vaya, chicos, vamos a, les voy a dar otros adjetivos, porque acuérdense, acuérdense de algo. Si alguien les dice, what's the matter, what's wrong, usted le tiene que decir qué es lo que tiene. Tiene dolor de cabeza, tiene dolor de estómago, tiene dolor de vientre, etc. Pero si alguien le dice, how do you feel, or how are you, entonces usted ahí tiene que usar el feel. Cuando está hablando, estoy diciendo cuando estamos explicando lo relacionado con nuestra salud, ¿sí? Cuando queremos expresar cómo nos sentimos relacionado a la salud. Entonces usted dice, I feel sick. I feel better. I don't feel well. Se usa el feel más un adjetivo, ¿sí? Y el have
más un nombre. No me voy a decir I have better, porque eso sí no está bien, ¿eh? I have headache. O no me puede decir I have sick. No, I feel sick. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Tienen que ver esa diferencia. Les voy a poner otros adjetivos. Por ejemplo, adjetivos negativos. Vamos a poner adjetivos negativos que podemos usar para nuestro problema de salud. Siempre tengo que escribirlo en español. Adjetivos negativos. Vamos a ver. Vamos a ponerle los adjetivos negativos. Podemos, ya usamos bad, ¿verdad? Ya usamos bad. También podemos usar algo así como horrible, ¿sí? Podemos usar awful. Podemos usar terrible. Miserable. Quiero ver, le voy a poner, tengo que ponerlo aquí. Ajá. Déjeme ver. Ahí está. ¿Sí? Vaya, esos son algunos otros adjetivos que ustedes pueden tener. Los veo en el chat, los pongo en el chat. Adjetivos negativos, chicos, para poder expresar salud. Horrible, horrible, awful, espantoso, terrible, terrible, miserable, miserable. Stranger, teacher. Stranger, ahí es como que te sentís extraño. Pero ahí sí lo puedes ocupar. Lo puedes ocupar para que algo esté extraño o porque tú te sientes raro, por decir así. Puedes ocuparlo también. Se puede. Pero no stranger, sino podría decir, I feel strange. ¿Sí? Strange. Porque stranger ya es como una persona extraña. Extraño. Ajá. Pero strange es que tú te sientes como que raro, como que no eres tú. Uh-huh. Pero muy bien, lo puedes ocupar. Vaya, chicos, repeat after me. Vamos a practicar la pronunciation de los adjectives negativos, the negative adjectives, ¿sí? Los adjetivos negativos. Horrible. 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 Awful. 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 Terrible. 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 Miserable. 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 Bien. ¿Qué dijimos que era horrible? Horrible. 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 Awful. Awful. Fatal. Fatal, espantoso, sí. Terrible. 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 And miserable. Terrible. Miserable. Miserable. Esa es la palabra, ¿verdad? Ya se fue. Dime, Alfredito. Desquiciado. Podría ser awful. Podría ser awful. En Judith. No. Podría ser awful también. Qué bárbaros, los chiquillos. Muy bien. Vaya. Enojado. Ah, I feel mad. 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 Mad es enojado. Mad. Mad es enojado. Muy bien. Pero si tú te fijas, eso tiene más que ver con personalidad. Con personalidad que con salud, en realidad. ¿Qué piensan ustedes? Miguelito, te vi como... Estado de ánimo, ¿no? Exacto, Liz. Exacto, Charlie. Aunque sí, póngale, si alguien es depresivo, obviamente va a cambiar de su estado de ánimo, ¿right? Explosivo. Sí. Explosivo, sí, sí. Sí, no creas. No, mira que con mi trabajo, créeme que esa enfermedad no se ve como la diabetes, pero es una enfermedad muy seria. Muy, muy seria. Y que a veces te critican sin conocerte. Porque cuando tú no has pasado por eso, no sabes lo que es. Y uno dice, ¿y por qué esta gente tú así? ¿Qué onda? Y a veces dices, estés loca, estés rara, o estés loco, raro. Pero en realidad, solo la persona que está pasando por esa situación sabe que no es fácil luchar contra tu propio cerebro. Eso es duro. Entonces, bien duro. Entonces, por eso te digo, o sea, es complicado. Y es bien, hasta para la misma persona que lo padece, imagínate. Te lo digo porque ese es mi día a día. Muy bien. Vamos a ver, hoy vamos con cosas positivas. Adjetivos positivos, ¿verdad? Ya vimos adjetivos negativos. Hoy vamos a ver adjetivos positivos para responder a cosas de salud. Vaya, tenemos... Bad es malo. ¿Cuál es lo contrario de bad? Good. Good. Bueno. O en este good. Caso, good. Chévere, bien, me siento bien. Tú dices fine. También tú dices genial. Puedes decir great. Ajá. Terrific, así como, woohoo, voy con todo. Terrific. And
Fantástico. Fantastic. 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 Mm-hmm. Fantastic, ¿sí? Entonces pueden ser adjetivos. Fine, great, terrific, fantastic, good, puede ser better, mejor. Amazing. ¿Sí? Amazing, formidable, ¿sí? Aunque usualmente lo usas también como para personalidad, pero también te puede decir para la salud, ¿verdad? Con que al principio estabas casi al borde del colapso y hoy te sientes muchísimo mejor. Amazing. Amazing es mucho mejor que better. ¿Sí? Muy bien. Ajá. Ah, muy bien, chicos. Terrific. Terrific, sí. Vaya, chicos. Significa... terrible. 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 Muy bien. Ah, hay algo que creo que no sé si lo vimos. Ah, sí. Sí, eso ya lo vimos. Ajá, por ejemplo... Uy, ¿quién está yendo tanta bulla aquí? Jorge. Jorge. A Jorge, ¿qué le pasa? Muy bien. Vaya. Sí, muy bien, chiquillos. Vaya, vimos diferentes enfermedades, ¿verdad? Ahorita acabamos de ver cómo usted se puede expresar cuando se siente mal de salud. Por ejemplo, si le dicen, how are you? Or how do you feel? ¿Usted cómo va a responder? I feel well, better. Good, better. Terrific. Amazing. Exactly. I don't feel well. Miserable, exactly. Y si alguien le dice, what's the matter? What's wrong? ¿Cómo respondería usted? I have a sore muscle. Very good. I have a headache. I have a backache. Si me dolió el músculo, I have a sore muscle. Si me duele la garganta, I have a sore throat. Si tengo fiebre, I have a fever. Puede ser que también tenga flu, ¿verdad? La gripe. Pero si yo tengo... ¿Qué será esto? Estornudo, pero sin inglés, no sé. Eso se dice sneeze. Pero puede ser que usted tenga un alérgico. Resfriado. Uh-huh. Puede ser que tenga un resfriado. Resfriado se dice I have a cold. ¿Sí? Tengo un resfriado. Acuérdense que es diferente el resfriado que la fever y que la flu. Es diferente, son grados diferentes. Muy bien. O, por ejemplo, usted tiene problemas de garganta, sore throat, pero está... ¿Cómo se dice tos? ¿Tengo tos? I have a cough. No remember. I have a cough. Ahí lo escribí en el chat. I have a cough. ¿Sí? Cold. Cold. Oiga, con LD. Cold es resfrío. Y cough... es tos. Es diferente, ¿sí? Cojo. Mm, exactly. Y teacher, dime, how do you say coronavirus? Coronavirus. O I have COVID. Coronavirus o COVID. Es lo mismo. Solamente que ese sí es más fancy en inglés. Coronavirus. El coralillo, como dijo el compañero. Exactly, like Alfredo said. Exactly. Y algo más. El coralillo, teacher. Yes, Alfredo. This is a new word for us. Bueno, for me. Muy bien. Ahora bien, chicos. ¿Cuántos de ustedes trabajan en computadora? Ok. Creo que la mayoría, ¿verdad? La mayoría. O ven mucha televisión, o leen mucho, o son contadores y tienen que estar ahí pegados a la página, etc. En el cell phone. En el cell phone, exactly, Chris. Entonces, o en la tablet. Entonces, ¿qué pasa con los ojos? ¿Cómo se pueden volver? Irritados. Y si están irritados porque están secos, ¿verdad? Porque no se lubrican, no tienen lubricación. Entonces, cuando usted puede decir que usted tiene ojos resecos, usted dice, I have dry eyes, ¿sí? Dry eyes, ojos resecos.
¿sí? Cuando tiene así los ojitos así todos secos, que está pasando mucho en la computadora y los tiene así casi como chilosos, ¿verdad? Have a dry eyes. ¿Sí? Entonces, hemos aprendido varias cosas. Dry eyes son ojos resecos. ¿Sí? Entonces, ven que hemos aprendido varias cosas o problemas de salud y también cómo poder responder cuando te pase una pregunta. Teacher, dime, Charlie. Sí, Charlie, ahí, dime. No sé, ese sería el dry. ¿Por qué acompaña eso? Si me confundo. No sería el have eyes. No, sería el complemento, ¿no? No, lo que pasa es que dry es seco. ¿Sí? Ah, ya. Ajá. Sí. Entonces, los ojos secos. Acuérdate que en inglés es al revés. En español decimos ojos secos, pero en inglés es secos ojos. ¿Sí? Gracias. De nada, Charlie. No, está bien, pregunta, no hay ningún problema. La posición del adjetivo es diferente en inglés. El adjetivo va primero y después el nombre. Y en español es al revés. Primero va el nombre y después el adjetivo. ¿Sí? Muy bien. Y también, también puede ser, tengo picazón de ojos. ¿Cómo sería picazón de ojos, chicos? Uh-huh. Bueno. Ajá, ¿quién cree? Ajá. Ajá, mi querido Isaac. Each eyes, teacher. Ay, casi, Heidi. Casi, casi, cuasi. How do you say picar? No, pero picar de qué? It's casi, chiquillos, cachi. Sí. Casi, quiz. Ajá. Itching eyes. Ajá, muy bien. Itching eyes, así se dice. Itching eyes. Itching. Itching eyes. Itching eyes. Itching eyes. Sí, que te pica. Y si usted también, que te pica la nariz, itching nose, ¿ok? Itching nose. Cuando estás, que te pica la nariz porque tienes alguna allergy problem, ¿sí? Como la sinus problems, por ejemplo. A veces te pica la nariz. Sinus problem, ¿sí? Itchy eyes or itchy nose. Muy bien. ¿Y cómo se dirá lagrimeo? Ajá. Ajá. O ojos así como aguanosos, pero no porque ¿cómo se llama? Estás llorando, ¿verdad? Sino que porque a veces ponerle como que el humo, ¿verdad? A veces estaba ahí. La cebolla, teacher. Ah, la cebolla, cabal. No me van a decir lagrimation porque los ahorco. No, eso ya lo vamos a ver, carito. Esos son unos medicamentos que hacemos o que nos ponemos para combatir los sick problems, que es lo que estamos viendo ahorita. Pero se dice watery eyes, ¿sí? Uy, déjame ver. Watery eyes, ¿sí? Watery eyes. Watery eyes. Uh-huh. Lagrimeo. También puede decir tearing, porque tears son lagrimitas, no tearings. Pero watery eyes. Mucha agua a ojos. Ajá, sí, si lo quieres traducir así. Mucha agua a ojos, watery eyes. Muy bien. Ajá, ¿cómo sería? I have watery eyes, sí. Ajá, y entonces... Tú vas a decir, I have watery eyes, I feel sad, ¿sí? Me siento triste. I feel sad, I feel bad, I have nauseas, no sé, cualquier cosa. I have a headache, porque también cuando tú tienes dolor de cabeza, también los ojitos sufren. O por ejemplo, si tú tienes dolor de cabeza, también puedes tener dry eyes, ¿sí? Puedes tener ojos resecos, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí. Migraña. Migraine. I have a migraine. Migraña. Oh, no, se olvide de migraine. Eso sí, hay unas que casi no cambian. La diferencia va a ser la pronunciación, pero te voy a decir cómo se escribe. Migraine.
Así se escribe migraine pero, y se pronuncia migraine, pero eso es migraña. Have a migraine problem. Mm-hmm. Eso, eso. Duro. Migraine. Yeah, migraine. Ah, eso sí que horrible. Uf, yo paso, me quiero quitar la cabeza. Mm-hmm. Sí, es complicado. Muy bien. ¿Algo otro que quieran saber? O sea, que decir. Yes, Isaac. Tengo frío, estoy resfriado y tengo. Creo que. No. Ajá. Estoy helado y tengo. Tengo sueño. Digamos. ¿Tengo qué? Ah, sleeping. Estoy helado y tengo. Tengo resfriado. Diría, I feel cool, I have a cool. No. I feel cold, I feel cold, I have a cold. Mm-hmm. Mm-hmm. O puedes decir I feel freezing. I have freezing. A cold. Freezing. Okay. Mm-hmm. Freezing. También. O chili. I feel chili. ¿Se acuerdan de Chili Willy? De lo del del pájaro loco. ¿Sí? I feel sí. Chili. Chili es como que tienes un. ¿Cómo te puedo decir? Está caliente y todo. Y tú adentro te sientes helado. Con que a veces uno se siente helado a las manos, los pies. I feel chilly. I have a cold. ¿Sí? Puede ser de esa manera también. I have a cold. Otra cosa. Cuando ustedes tienen cold y flu, tienen goteo nasal, ¿verdad? ¿Sí? Y la nariz se vuelve roja, ¿verdad? Entonces usted, si usted tiene goteo nasal, usted dice, I have a runny nose. A runny nose. ¿Sí? Goteo nasal. Runny nose. Terminaste. ¿Ven? Hey, chicos, ¿qué tanto vocabulario hemos aprendido hoy? Mucho, ¿verdad? Mucho. Hemos aprendido como algunas enfermedades, ¿verdad? Y también hemos aprendido cómo responder, ya sea usando el have y el noun, o el feel más un adjetivo, ¿sí? Mañana vamos a seguir practicando. No te preocupes. Y vamos a ver si hacemos alguna mímica, ¿sí? Y ustedes van a participar. Así que, cámaras listas. Lo siento, Isaac. Pero okay. es la segunda vez en todo lo que vamos de las clases que te pido que enciendas la cámara. Así que no te preocupes. No soy el único, hay un montón ahí. ¿Verdad? Sí, pues sí, yo sé. Dime, Heidi, ¿es verdad? Liz. Ah, perdón, Liz, dime Liz, ¿qué pasó? Yo no logré entrar a la clase al inicio. Ajá. Puedo verla después. Puedo claro compartir. Que por supuesto que desde luego que yes. Pero... ¿Dónde la busco? ¿Te acuerdas el email que te mandaron cuando te inscribiste en el módulo? Sí. Ok. En el email que te mandaron un link de YouTube para poder ver las clases. ¿Lo tienes? Sí, pero ahí solo me aparece como registrarme. Hizo un poco videos. No encuentro los Ah, la lista de producción, ¿no la encuentras? Uh-huh. Vamos a ver, espérate. Creo que ahorita lo voy a mandar. Pero está en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí. Ah, vale, es que nos bueno. mandaron al inicio. Ajá, pues sí, eso quería saber. Ay. Ahí lo envié yo. Ah, no, ya estuvo. Qué bárbaro este Isaac, vea. Mira, tengo mi right hand de grammar, que es Alfredo, y mi right hand tecnológico es Isaac. Muy bien. ¿Qué te parece? Vaya, de todos modos ya lo mandé Isaac, ya lo mandé yo también por la Dule. Y yo lo mandé hasta más completo. Ah. No, mentira. Right. Para que no se complique. Acabala, Andresito, exacto. Ok, guys, any questions? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Clarín? ¿Como el agua o como la horchata? ¿Any questions so far? ¿So far so good? ¿Hasta ahora todo bien? ¿So far so good? Hasta ahora todo bien. Todo blue. Excellent, guys. Excellent. Ya vamos a ir más. Ya, no crean, ahorita les estoy dando mucha información porque después los voy a agarrar con todo.
Okay. Pero no podemos hablar si no tenemos vocabulario. Entonces, we yeah. have to. We I'm have playing. To. ¿Sí? Es importantísimo. Entonces, ya mañana va a estar algo más seria la cosa. Man. Vamos a, bueno, ya vimos, por ejemplo, las partes del cuerpo. Ya vimos cómo se dice problemas de salud. Y ya vimos vocabulario relacionado a cómo te expresas, cómo te sientes mal, te sientes bien, te sientes más o menos, te sientes terrible, etc. Mañana vamos a ver otro tópico, pero relacionado con lo que significa la health, la salud. Que vamos a ver los medicamentos, ¿sí? Que podemos usar para X o Y problemas de salud. ¿Sí? ¿Me entienden? Porque ya después, chicos, vamos a practicar así como dar consejos. De mira, vos andas oh. eso. Sí, ahora les digo, ya vamos a ir hablando más. Pero no podemos hablar si no tenemos vocabulario para poder expresarnos. Entonces, mañana vamos a hablar de los medicamentos. Y, híjole, y el viernes vamos con todo. ¿Ok? Mm-hmm. Okay. Bye, yeah. chicos. Hugs and kisses. See ya. Bye, teacher. Bye. Good night. Bye. Good night, guys.